militares. Es una caja donde ahorros provenientes de muchas fuentes, del presupuesto nacional, presupuesto de las fuerzas, ahorro de los propios soldados e infantes de marina, hacen que la calidad de lo entregado sea muy buena, el precio final de compra sea muy accesible y se reconozca sobre todo a través del Fondo de Solidaridad, especialmente a las familias que han quedado sin su cabeza, familiar por haber sido muerto en servicio, o los heridos que en servicio también han perdido parte de su integridad. O sea que hoy estamos entregando en Armenia 166 apartamentos, 31 para familias que han perdido a su héroe de la patria y 135 para quienes al haber sido heridos en el servicio se han recuperado y pueden hoy contar con una vivienda propia. Mencionaste una frase muy bonita, entrega estas viviendas acá en este conjunto residencial, el cielo, en este pedazo de cielo que es el Quindío. Sí, así es, yo dije que como siempre desde hace tantos años cuando vengo a Armenia al Quindío me siento en el cielo y que coincida que este proyecto se llame así, pues me llena de satisfacción y de alegría. Ministro, usted... Carlos, Joaquín Gómez y Marcos Calarcá regresaron a Colombia y están en el Caquetá, ¿qué opinión tienen? No tengo ninguna. Usted habló de que han dejado de caer muchos colombianos en combate, que no se han vuelto a enfrentar enfrentamientos. ¿Qué decirle al país? Yo hice esta mañana el balance del cese al fuego. Llevamos casi 8 semanas ya de cese al fuego bilateral, definitivo y de hostilidades, con 0 incidentes. No ha habido un solo soldado o policía que haya sido asesinado o herido por un incidente con las FARC. Yo creo que ese es un activo que el país debe conservar y proteger. Por eso hemos prorrogado el cese al fuego hasta el 31 de diciembre, por eso el presidente ha dictado el decreto ayer que permite el preagrupamiento de las FARC para que haya seguridad para la población civil, para las FARC, para la fuerza pública y para el mecanismo de verificación de Naciones Unidas. ¿Y por eso dice usted que acompaña la persistencia del presidente en esa materia? Sí, yo admiro mucho la persistencia y la insistencia en las buenas ideas. ¿Qué mensaje le entregó a cada una de esas familias que recibió hoy esta vivienda? De agradecimiento de los colombianos por el sacrificio que han tenido estos soldados e infantes de Marina de la Patria, que han dejado parte de sus cuerpos, inclusive sus vidas, para que nosotros tengamos como sociedad una vida mejor, una vida más segura. Cosa que se ve, entre otras cosas, en los indicadores de seguridad del Quindío y de Armenia que tuve la oportunidad de recoger, donde el homicidio por fin está cayendo en el departamento y en la capital.